Agradecemos a la Municipalidad de General Cabrera, provincia de Córdoba, encabezada por Marcos Carazo, por permitir que Facundo Toledo, el campeón de la temporada 2017 de Elemento Vital, pueda cumplir su sueño de viajar y visitar por primera vez la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta última parte de este recorrido desde Mar Viajó a Punta Médanos es de sumo interés para cada uno de ustedes. Especialmente, les voy a contar algo que ya lo conté la semana pasada, pero es interesante, gratificante, nos causa orgullo, es emocionante. Julio Boca, un extraordinario bailarín clásico, de la danza clásica, de prestigio internacional, estaba creo que en Mónaco, y los periodistas le preguntaron, ¿cuál es tu rinconcito en el mundo? Vos que has recorrido el mundo con la danza, ¿cuál es tu lugar preferido? Tu lugar en el mundo. Y Julio Boca sorprende al periodista que le hace la nota, que después por otra parte se publica en medios gráficos, también resorprendidos, como dirían los jóvenes. Julio Boca dijo, mi lugar en el mundo es Mar de Ajó, en la República Argentina. Hoy el Partido de la Costa. ¿Mar de Ajó?, le dice. Sí, y no me lo toquen, dijo Julio Boca, que quede así. Claro, ha crecido y no ha quedado tanto como pide Julio. Este lugar que ama. Julio Boca daba, jovencito, sus primeros pasos de baile en la costa, aquí en Mar de Ajó, en la arena, cerca del agua. Imagínense ese niño, ese joven, ya con ese talento fenomenal, bailando para las gaviotas y con las gaviotas. Bueno, este es el rincón de Julio Boca, lo traían los abuelos desde niño. Ama este lugar y siempre hay que decirlo. Mientras estaba haciendo estas presentaciones, aparece un señor, doctor Darío Pertusi, contador público, un contador muy prestigioso de Mar de Ajó, auditor de la cooperativa, entre tantas otras cosas. Y ¿saben por qué lo nombro? Porque me habló de su suegra, de Vicenta. Así que, Vicenta, te mando un cariño muy afectuoso. Has dicho tu yerno, que evidentemente te quiere mucho, y vos a él, me ha hablado de vos, de Vicenta, así que ves el programa. Así que, con todo mi corazón, lo mejor para vos y todos tus seres queridos. Y bueno, con Darío ya vamos a estar, si Dios quiere, el año que viene. Así que, Darío, adelante, gracias por tus conceptos. Y seguimos entonces, de esta manera, con este y último recorrido del Partido de la Costa. Ahora, de Mar de Ajó, aquí, a Punta Médanos. No te lo pierdas. Seguimos recorriendo juntos el Partido de la Costa. Mar de Ajó es el balneario más oriental de la costa continental argentina. Conjuga la tranquilidad de sus amplias playas, imponentes médanos, el muelle de pesca más grande del partido y un importante centro comercial.
acceso a la ciudad, nos da la bienvenida con un paseo cultural. Más adelante en Avenida Costanera se encuentra la famosa Horca de Mar de Ajó, punto obligado para la foto individual o en familia. Uno de los atractivos de la zona es el residencial Barrio San Rafael. Mar de Ajó exhibe con orgullo el muelle más grande de todo el partido de la costa. Es el destino elegido por los aficionados y amantes de la pesca. Allí podés adquirir todo lo que necesitas para disfrutar del deporte desde el muelle o embarcado. Y también posee una casa de altos estudios, la Universidad Atlántida Argentina. Mar de Ajó tiene además historias de naufragios y de pioneros que lucharon con tesón para crear esta hermosa ciudad. Mar de Ajó, naturaleza, tranquilidad y todo el encanto y calidez de su gente. A escasos kilómetros de Mar de Ajó aparece Nueva Atlantis. Es el lugar ideal para quienes buscan tranquilidad. Sus playas son poco concurridas y su espacio verde es inigualable.
una localidad en pleno desarrollo que te espera para que la disfrutes. Un sitio ideal para pasear en cuatriciclo, jugar en sus médanos o cabalgar por la playa. Nueva Atlantis seduce con la amplitud de sus playas y médanos vírgenes, un lugar ideal para desenchufarse del mundo. El último enclave del partido de la costa es Punta Médanos. Un lugar único, paraíso para los pescadores deportivos. Su principal atractivo es su centenario faro, ícono de la región. Las monumentales dunas de Punta Médanos son muy apreciadas por los amantes de la aventura. Punta Médanos es el final perfecto para nuestra travesía. El partido de la costa te invita a redescubrir sus encantos, contemplar sus siluetas y colores, sus amaneceres, sus historias de naufragios, sus días de playa y sus noches. Relájate, divertite y emocionate. El partido de la costa te espera junto a la sinfonía de su viento, el sonido de sus bosques y las canciones de su mar.
Acércate, disfrútalo, vivilo. Edelco Construcciones, construcciones en general, edificios, casas, renovaciones, instalaciones de gas, instalación eléctrica, plomería en general, mantenimiento en general, en el partido de la costa, Edelco Construcciones. Roticería y Pizzería California. Probá las mejores minutas, sándwich, hamburguesas, tortillas, empanadas, pizzas y carnes más deliciosas. Delivery sin cargo, abierto todo el año. Roticería y Pizzería California, Diagonal Rivadavia y Caseros, Mar de Ajó. El Griego, artículos de pesca, carnada, playa y camping. Encontranos en Yunque 51, Mar de Ajó Sur, a escasos 20 metros del mar. En Mar de Ajó Sur, Herrería El Partenón, rejas, puertas, portones, balcones, escaleras y cerramientos, trabajos a medida, urgencias las 24 horas. Herrería El Partenón. Dianca Ascensores, empresa en constante crecimiento al servicio de los profesionales de la construcción. Más de 2.000 ascensores instalados en toda la Argentina. Marca líder. La firma Dianca Ascensores está presente en el Partido de la Costa con Juan Carlos Aveledo. Camping Nueva Atlantis, la naturaleza frente al mar, parcelas delimitadas con fogones, acceso directo para embarcaciones y pesca, duchas, agua caliente a las 24 horas, resto bar, proveeduría, recreación, amplia playa con guardavidas, sala de TV y video. Aparte Mar, La Frontera, situado frente al mar, ubicación excepcional, en la última bajada a las playas, camino al faro Punta Médanos, un lugar ideal para el descanso, restaurante de cocina casera con productos locales y de estación, departamentos con todos los servicios que necesitas para vivir días de relax inolvidables. Reserva ahora desde nuestra web, Aparte Mar, La Frontera, Ruta Provincial Interbalnearia número 11, kilómetro 350, Nueva Atlantis. Restaurante Puerto Santa Bárbara, lisa a la parrilla, rabas, cornalitos, calamaretes, cazuela de mariscos, arroz con mariscos, pastas, minutas, parrillada de carne, menú infantil, productos de primera calidad, pesca propia, abierto todo el año al mediodía y a la noche, a metros del puerto de San Clemente, la mejor opción y la mejor elección. Recordá, si visitas el Partido de la Costa, pasá por el restaurante Puerto Santa Bárbara. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco, ahora conocenos vos. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar.
Restaurant La Robla, los mejores productos de la comida española. Tortillas, pescados y pastas de primera calidad. Chacabuco 82, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Hotel y Apartments en Villa Gesell, un ambiente cómodo, amplio y familiar. Magnífica ubicación frente al mar y cerca del centro comercial. Consulta por nuestras promociones durante todo el año. Todos los servicios que necesitas. Gárgola Ediciones, un sello con más de 15 años de vida, apoyándose en su colección Modelo para Armar, con más de 60 clásicos de la literatura, con traducciones propias y prologados por escritores y especialistas. Trabaja en la elaboración de un catálogo abierto de autores nacionales reconocidos y escritores de la nueva generación. Hotel Milán, 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a metros de Avenida Corrientes. Cúrcuma Restaurant, pastas artesanales, carnes a la parrilla con leña, gran variedad de minutas y diversidad en platos especiales. Un clima cálido en Villa Gesell, Cúrcuma Restaurant. Dynasty Palace Hotel y Spa. La mejor propuesta para disfrutar de los encantos naturales de Chajarí, Entre Ríos. Confort, tranquilidad y la mejor atención lo esperan. Consulte nuestras tarifas y promociones. www.hoteldynasty.com.ar. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Atlántico Hotel de Villa Gesell, 4 estrellas frente al mar y a 2 cuadras de pleno centro. Desayuno americano, piscina climatizada, estacionamiento, servicio de playa. Reservas ingresando a www.atlanticohotel.com.ar. Restaurante Centro Navarro. Exquisitas preparaciones tradicionales de la cocina española a base de pescados y mariscos. Acércate y disfruta de la calidad de nuestra comida. Muchísimas gracias por haber compartido estas 2 horas con nosotros aquí en CN23 para toda la República Argentina. Muchísimas gracias de todo corazón. Brindo desde este lugar de veraneo por la felicidad de cada uno de ustedes, para que haya trabajo en la Argentina, porque gobernar es dar trabajo, esto hay que recordárselo a todos los políticos de nuestro país, para que haya justicia, para que haya paz, para que haya un encuentro o reencuentro con la familia, con los amigos, con todos los argentinos. Por ello, brindo, como cada uno de los programas que hacemos todos los domingos de 17 a 19, con repeticiones en horario central por las noches. Amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.